con dos temas recientes y un clásico. Ha empezado Jean-Michel Jarre. Buenas noches, Cantabria. Este concierto de hoy. Buenas noches, España. Estoy muy contento de estar aquí esta noche dedicada al monasterio Santo Toribio de Liebana. En este excepcional año jubilar, estamos globalmente conectados con el resto del mundo a través de TVE2. Por lo que damos la bienvenida a todos los espectadores. Gracias. Have a good evening. Muchas gracias. Nos dijeron que iba a hablar en español y lo ha cumplido. Por cierto, esas imágenes que veíamos al principio en el Nicolor son imágenes del comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, que fue monje precisamente en el monasterio de Santo Toribio. Seguimos en el concierto de Jean-Michel Jarre. We'll be right back.
Thank you.
esta canción que acabamos de escuchar, Web Spinner, es una canción que no está en ningún disco. Muchas la gracias. Estrenó en directo el año pasado en España. Are you okay? En el Sonar. Out of there. Pregunta al público qué tal están, y el público parece que está bastante bien. Aquí vemos cómo contestan a ese okay. requerimiento de Jean-Michel Jarre. The world needs whistleblowers. You know, dice que el mundo necesita alertadores. Soplones, alertadores. I wrote the next track a few escribió months ago la siguiente Russia, canción Moscow, with a en very Rusia, special en Moscú, collaborator. Con un colaborador His muy especial. Name is Edward Snowden. Y su nombre es Edward Snowden. We need courageous people like him, necesitamos we need gente to know the truth, valiente como él, porque necesitamos saber Exit. La verdad. Y la canción es Exit, que está precisamente, la que vamos a escuchar ahora, en Electronica 2, el último disco de Jean-Michel Jarre, si estatuamos la tercera parte de Oxygen, que salió en diciembre. Una pieza de tecno furioso que estamos a punto de escuchar. Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details stored in our personal devices any different than the details in our private journals? Private journals. I think, you know, saying that you don't care about privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say.
It's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value, you know, to an entire population, an entire people, an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will?
A primera vista puede resultar extraño ver a Jean-Michel Jarre empuñar una guitarra, a lo mejor estilo Guitar Hero, pero él estuvo en una banda de rock and roll, tocando la guitarra precisamente, The Dustbins, una banda que se puede encontrar alguna grabación si se rebusca lo suficiente. Everything's okay? Pregunta otra vez al público, ¿está todo bien? La respuesta es obvia. Gracias. Now, you know, electronica musica is like paella, you know. It's an, dice que la música es como la paella y esta es su cocina. You can spy on me because I have una microcámara. Dice que se puede espiar porque lleva una microcámara las gafas, en las gafas, como with se puede las ver. Gafas, right? With las gafas. Okay. Okay. And then you can you're going to spy on me and to see everything I do. For Oxygen 8. Thank you. Gracias. Vamos a ver, Oxygen 8 se va a poder espiar. Bueno, ustedes lo pueden ver a través de la tele, pero la gente que está en el concierto lo va a poder ver en las pantallas. Gracias a esa microcámara que llevan las gafas. Thank you.
música planeadora con un toque trans, este Zero Gravity, precisamente. Muchas gracias, viva España, viva Cantabria. Esto no necesita traducción. Decíamos que era la canción gracias. Con la que colaboraron Tangerine Dream en el Electronic Now One. I would like to introduce the musicians. Momento para introducir a los músicos. And first of all, el primero de todos, synthesizers and electronica percussions and vocoder, vocals, señor Claude Samapolica. Claude Samapolica, sintetizadores, percusión, voces. Please. Le pide a la gente que aplaude más, que aplauda más. Yes. Gracias. And also keyboard, synthesizers, también and teclas, synths, and backing vocals, vocoder. Coros, vocoder. Stéphane Gervais. Stéphane Gervais. Up there. Estos aplausos han sido ya más adecuados. Gracias. And before the show, antes del great del concierto, DJs, los DJs, Bastien Bax and my friend Marco Grenier. Bastien Bax y su gracias. Amigo Marco Grenier. Y le pide al público que también los aplauda. And now, tres horas I han estado pinchando. Like a very special song for me, Souvenir of China. Va a tocar una canción muy especial para él, Souvenir of China. Recordemos, él fue el primer artista occidental en tocar en la China comunista, año 81.
si me permite la nota rosa, la actual pareja de Jean-Michel Jarre es la actriz china Gong Li. Así que esta canción Souvenir of China no solo tiene que ver con esos conciertos del año 81.
Interesante puesta al día del concepto de Oxygen con este Oxygen 19 del tercer. Gracias. Oxygen con la tecnología actual, que no es la del 76. Are you okay? Está muy preocupado. Yes. Vamos a ver. Le está preguntando a todo el mundo si está bien. Muchas gracias. Pero está muy bien. On my last project, electronica. En su último proyecto electrónica. Great artists. Ha trabajado con muchos grandes artistas. Boys. Y uno de ellos eran los Pet Shop Boys. And los Pet Shop Boys. This track is a tribute to everyday people. It is called Brick England. Esta siguiente canción es un tributo really a la gente normal. Moving, dancing and make noise. And up there as well, okay? Quiere que la gente baile y se divierta. Y esta canción es Brick England, presente la canción que hizo con los Pet Shop Boys, un homenaje a la gente normal. Y ahí tenemos a Jean-Michel Jarre en su cocina, el lugar que él ocupa en el escenario, así lo llama él, su cocina. Y ahora mismo, Brick England. We'll be right back.
Brick England, la canción con la que ha tratado de enardecer a las masas, esa canción que ha hecho con los Pet Shop Boys para Electronica One. We'll be right back.
Muchas gracias. Thank you.
Gracias. Dos notas rápidas antes de seguir. You're great. ¡Viva España! Brick England es de Electronica 2, no de Electronica 1, como ya he dicho, disculpas. Y hemos escuchado Herbalizer, una canción que no está en ningún disco, que es la segunda vez que la interpreta, la estrenó hace unos días en el concierto. Thank you so much. De Israel. Great. En el Mar Negro. ¡Viva Cantabria! En el Mar Muerto, perdón. Now, un momento, this is a very tricky moment for me, because I never know it's what I'm going to do. Is going to work. Este es un momento difícil para él porque nunca sabe si esto va a funcionar. Antes de hacerlo, le pide que le quite las luces. Yo me temo que, efectivamente, una de sus marcas registradas, el arpa láser, la lleva tocando desde el 81. Let's see. A ver cómo sale. Yes. Pues está contento, suena.
prueba superada. Ese momento difícil parece que no lo ha sido tanto. Una interpretación de Time Machine, una de las canciones del... Muchas gracias. Antepenúltimo disco de Jean-Michel Jarre, Electronica One. Great. Thank you. Merci beaucoup. Parece que se va del escenario, aunque evidentemente aún quedan incunables, aún quedan clásicos en la cartuchera, así que no creemos que se vaya del todo. Lo más probable es que muchas gracias. Haya una serie de visas, aunque la gente thank you. No hace más que aplaudirle. Gracias. Mientras esperamos que salga Jean-Michel Jarre, comentarles que de las 21 canciones que, si no hemos contado mal, ha interpretado hasta ahora, 15 pertenecen a los tres últimos discos aparecidos este último año y medio. Eso es más del 70% del repertorio, lo cual es llamativo en un artista de su trayectoria, de su fertilidad, de la cantidad de discos que tiene, 19 de estudio, imagínense las canciones que son esas, y muchos éxitos. 80 millones de discos ha vendido aproximadamente de toda su obra. Y aún así, Jean-Michel Jarre ha optado por ir por el lado difícil, por buscar precisamente las canciones que le definen en la actualidad, a sus 68 años, en el año 2017. Y eso es de valorar, es bastante llamativo. También es llamativo, le hemos visto, por ejemplo, tocar un iPad, le hemos visto tocar el arpa láser, que bien, es un instrumento más o menos antiguo, pero bueno, está al copo de la tecnología. Y es interesante ver cómo él sigue bastante al día y otros muchos imitan esos sonidos de los sintes antiguos de los 70. Gracias, que él you're great. Thank contribuyó you. A popularizar. Ha vuelto, le están viendo ustedes, lleva un móvil en la mano. You've been great tonight. Agradece al público. Muchas gracias again. For the next track that you may recognize, la próxima canción que puede que reconozcan. I would like you to use your phone. Quiere, and turn on the light to connect to the rest of the world. Quiere que use that el público, we el teléfono, are stronger alive in Cantabria. Please. Para conectar con el resto del mundo. More. Y decirles que estamos vivos aquí en Cantabria. Use your batteries, please. Usad vuestras baterías. Efectivamente, está todo el mundo con la linterna. Está tratando de conectar con el mundo. Yes, better. Eso es, está contento. Y yo creo que la canción pues va a ser pues uno de esos clásicos.
Muchas gracias, Cantabria. Dos clásicos seguidos en un concierto que prácticamente no ha dejado tiempo a la nostalgia. Gracias. El Oxygen 4 y el Zoolocology de Zoolock del 84. Parece un poco cansado ya, Michel. La gente está absolutamente entregada. Ya lo ven. Ok. One more for the road, ok. Una más. One more for the road. Una más para el camino. La última canción de este concierto de Jean-Michel Jarre en Potes, Cantabria, con motivo del año jubilar lebaniego.
ovación de gala para la última canción, si no estamos equivocados, de este concierto de Jean-Michel Jarre, este Stardust, esta pieza de trance noventero que hizo con Armin van Buuren para Electronica One, de nuevo con el móvil Jean-Michel Jarre, que va a hacerle una foto al público. La gente coreando su nombre. Little flight, Ivan. Gracias. Yes. Yes. Ahí estamos viendo, gracias a las cámaras de televisión española, las fotos que está haciendo Jean-Michel Jarre a un público que prácticamente aborrataba el recinto a las 7 o 8 de la tarde. Y el concierto empezaba a las 10. Great audience, thank you very much. Ahí vemos, por cierto, en la pantalla, al fondo, I love you, las imágenes de la obra de Beato de Liébana sobre el apocalipsis, ese comentario sobre el apocalipsis que escribió en el siglo VIII. Ahí lo vemos perfectamente. Thank you up there. El público quizá empezó un poco frío porque hay que decir que apenas llegaremos a las 10, a los 10 grados. Seguramente estemos por debajo de esa temperatura. Hace bastante fresco aquí en este lugar del mundo, en los picos de Europa, en Potes, en Cantabria. Y aquí está Jean-Michel Jarre despidiendo. La verdad que se le ha visto muy cómodo. Hay que recordar que él mismo eligió esta localización. De nuevo vemos esas imágenes del Beato de Liébana, el monje que escribió los comentarios sobre el apocalipsis. La gente, es posible que le pida, aunque yo creo que no hay nada más previsto, que le pida una nueva canción, un nuevo bis. Decíamos que ha empezado frío. Buscar, gracias. Viva España. See you soon. Take care. Have a safe trip back. Thank you so much. Desea a todos los asistentes que el camino a casa sea seguro. Es verdad que estamos a lo alto de una montaña. Es verdad que la carretera es buena. Así que así nos vamos. Esto ha sido todo por hoy en este concierto de Jean-Michel Jarre en Potes, Cantabria. Muy buenas noches. Gracias por su atención.